las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Levante su voz y cante. Hermanos, sean muy bienvenidos aquí a la Iglesia Bíblica. Nuestro deseo de todo corazón es que usted sea bendecido en esta mañana. Amén. Amén. Quiero animarles a alabar a Dios con este versículo tan conocido del Salmo 92:2. Dice así la Biblia: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Fíjense lo que dice el 2: y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Sabes que estos dos atributos de Dios nos despertamos cada día. Cada día nos despertamos con estos dos atributos de Dios, que es su fidelidad y su misericordia. Y sin estos, hermanos, dos atributos de Dios, no sobreviviríamos. Pero la fidelidad de Dios y su misericordia está anunciada para ti todos los días de tu vida. Amén. Póngase de pie y alabe a Dios. Y vamos a cantar cada mañana al despertar. Agradezco tus bondades a mi vida.
alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. ¿Recuerdan este? Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nueva canción que por siempre anunciaré. Levante su voz. Vamos a cantar una vez más. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Nueva canción que por siempre anunciaré. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová, y su palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria. Aleluya, amén, amén, bendito sea, amén, bendito sea, levante su voz. Vamos a cantarlo. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová, y su palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Aleluya, amén, 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 amén. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Hermoso, hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder. Fue tu cruz.
Dios. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder. Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Oh, te damos gloria y honra a ti, Jesús. Cierra tus ojos y alaba a Dios. Te adoramos, Jesús. Cuando decimos te doy gloria, significa reconocer su grandeza, darle honor, alabándole a Él, porque nadie merece la alabanza y la adoración más que nuestro Dios. Nos humillamos ante ti, Señor, reconocemos tu grandeza. Gracias por amarnos tanto, Señor. Yeah.
Dios ha sido maravilloso. Nos humillamos ante ti, Señor. Conocemos tu grandeza.
sido fiel. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, por favor tomen su lugar y continuamos. Buenos días, buenos días. Un aplauso de gratitud al equipo de alabanza. Gracias a Dios, pero fuerte para ellos. Y tenemos, o sea, casi completa la familia Aguilera Betancourt, así en la plataforma, gracias a Dios. Tenemos tanto talento musical en esta iglesia, gracias a Dios. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos los que nos acompañan en línea. Welcome everyone, welcome to also to those who are accompanying us online. Queremos dar una bienvenida muy especial para José López. De pie, por favor, hermano, bienvenido. El hermano José, welcome, bienvenido. El hermano José dice que el pastor Juanito, el papá de Santiago, lo recogía cuando mi tío Juanito era soltero. Lo recogía a él y su esposa, a su esposa, para traerlos a la iglesia. O sea, imagínense, eso ya fue algunos 45 años, wow. Pero todos bienvenidos, welcome everyone, we're glad, very glad to have you with us here today. Y gracias por su fidelidad en dar, God loves a cheerful giver, right? Dios ama al dador alegre. Hay unos pocos alegres ahí en esta mañana, muy bien. Como siempre, hay una caja ahí atrás para cheques y efectivo, hay sobres ahí, y también pueden dar en línea siempre en iglesiabiblica.us. As always, you can give in the box in the back there, you can give cash or checks, and you can give online at iglesiabiblica.us. We're praying for cooler weather, but it hasn't come yet, so we still have the high bills. And so we appreciate your giving. Estamos orando, anhelando la Navidad ya, temperaturas más frescas. Pero todavía no ha llegado, así que agradecemos mucho su fidelidad en dar. Bien, bueno, vamos a tener un tiempo de oración, pero primero quiero pedir, no están los niños y algunos que son maestras ahí que están atrás, pero si tú eres maestra, maestro o trabajas en alguna escuela, ponte de pie. Si eres alumno, alumna, if you're a student, if you work at a school, ponte de pie, por favor, ponte de pie porque queremos orar por ustedes. Nadie aquí, Todd, come on. Yeah, please, everybody, okay, great. Students, anybody that works at a school, muy bien. Vamos a orar especialmente por usted. Quédense de pie, quédense de pie. Stay standing, stay standing. We're going to pray for you guys and then we'll pray for all the requests. Padre, te damos gracias por este nuevo año escolar que inicia y pedimos, Dios, gracias por el privilegio para los que sirven en las escuelas, a los alumnos. Father, we thank you for these men and women who are servants and serving the students and serving the schools. God, we ask you to give them a special anointing. Dales una unción especial para los estudiantes, también para llevar bien las materias que tienen que dar. And for the students, God, we ask in Jesus' name that you would bless them, that you would help them to be strong in their faith, be a light to those around them, help them as they study to do well. Y te damos gracias, Dios, gracias que tú estás con nosotros. Vamos a estar de pie todos y seguimos orando. Padre, gracias que tú, la palabra dice que tú llevas nuestras cargas. Y te damos gracias, Dios. A veces tenemos cargas muy pesadas, pero en este día otra vez depositamos nuestra confianza en ti, Señor, nuestra fe en ti. Tú eres lo único que tenemos en este mundo. Eres la única persona que nos puede ayudar. God, you are the only one in the end who can really help us and save us. And we, again today, God, we put our faith and our trust in you, even for those things that are difficult and for us maybe impossible. Dios, gracias, gracias, Señor, que tú consuelas al corazón adolorido. Que tú animas, Señor, al afligido. Que tú sanas, Señor, al enfermo. Gracias, Dios, que tú corriges al que está anda en malos pasos. Gracias, Dios, que tú estás con tu pueblo. Que tú provees
para el que necesita. God, we thank you that you are the provider. We thank you that you heal. We thank you that you correct us when we need it. We thank you, God, that you bring comfort to those who are in pain, to those who are in difficulty and in anguish even. God, we thank you today. Te damos gracias y ponemos nuestras vidas en tus manos. Depositamos nuestras peticiones y nuestras necesidades en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Take a moment to say hi to some people around you there. Tomen un momento para saludar a los que te rodean. All right. Un saludo. Wow. Un saludo, tres historias, una anécdota. Well, there's a lot to talk about this morning. All right. José me habló hoy en la mañana de su esposa y cómo mi papá la recogió cuando era joven. Yo me acuerdo que alguien más me habló de mi papá. José was talking to me earlier this morning before church about how my dad would pick up his wife for Sunday school when he was a single man. He would run around and pick up kids. Alguien más, que era uno de los alumnos chiquitos, me dijo que mi papá tenía su Chevrolet de 57, un carro bien bonito cuando era joven. Y a veces compró nieve para los niños. Pero dijo a los niños, no, hay que poner nieve fuera del carro, afuera del carro. Porque no quería nieve. My dad had a 57 Chevy, a beautiful car when he was a single guy. When he married my mom, he had the 57 Chevy. And he would pick up kids and they would buy them ice cream cones. And he would make them hold the ice cream cones outside the window so they wouldn't spill the ice cream on his 57 Chevy seats. Yeah, Steve, have you ever had a 57 Chevy? 56. Wow. I wasn't even born in 1957, Steve. All right. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Good morning. It's great to have everybody with us this morning. Vamos a leer un salmo en esta mañana. Un salmo, unos poquitos versículos. El Salmo 124. La Biblia dice que es un Cántico de los Peregrinos. We're going to read one psalm this morning, Psalm 124. The Bible says it's a psalm of ascents, which is a psalm the pilgrims, the Jewish pilgrims, would sing in their pilgrimage to Jerusalem. Es un canto que los judíos cantaban en su peregrinación a Jerusalén, escrito por el rey David, written by, of course, King David. Not all of the psalms of ascent were written by King David, but this one was, Psalm 124. Y en este salmo, el salmista David nos hace reflexionar qué haríamos nosotros si no fuera por Dios, si no fuera por el poder de Dios. And King David causes us to reflect in this psalm about this question. Imagine what it would be like if God had not rescued us. You know, we all know the John Lennon song, Imagine, right?
Imagine there's no heaven, which is a beautiful melody, but completely empty. Its song is completely empty. But this is also a song asking us to imagine what it would be like if God Almighty had not rescued you in your life. Hay que reflexionar qué sería de nosotros si Dios no hubiera estado en nuestras vidas. Es el propósito del Salmo 124. Y todos podemos pensar en momentos en la vida en que no teníamos ni una salida, ni una sola salida. Estábamos totalmente, dicen la gente, estamos esperando en la misericordia de Dios. Cuando viene un huracán, a veces dicen de la gente que todavía está en la isla, ay, 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 están dependiendo de la misericordia de Dios. All of us can remember a time in our lives where we depended on just the mercy of God. We were in a position where we saw no way out. Sometimes the newscasters will say when a hurricane comes, oh boy, those people that stayed on the island, now they're at the mercy of God. At the mercy of God. Yo me acuerdo en 1985, era alumno en Northwestern College in St. Paul, Minnesota, y un amigo mío me invitó en el receso de primavera visitar su rancho en North Dakota. In 1985, I was a student at Northwestern College in Roseville, Minnesota, and one of my best friends, Kerry, he was also in our wedding, invited me to his farm in Harvey, North Dakota, like right around the center of the state, spring break. Y me llevó en su carro a su rancho y pasamos una semana muy bonita ahí con su familia, tirando rifles a caballo. Me sentí muy macho esta semana. So we visited his farm. It's like a hobby farm. His dad was a trucker, but he had all kinds of toys on the farm. We shot guns and we rode horses and we did some different things. Y luego entramos en su carro a regresar a la universidad después del receso. And then we got back in the car, go back to the university. It's spring break, right? Al llegar a la frontera de Minnesota, nos pegó una tormenta de nieve. De nieve. A tal grado que no podíamos ver la carretera. We hit the border of Minnesota and a blizzard just blew up. And it was such a bad blizzard that we couldn't even see the highway. They call it a whiteout, where you just can't even see through the dashboard. And we were on the highway. Y Kerry me dijo, Jim, no veo nada. Estamos manejando por fe. Yo no veo nada. Y es más, no puedo salir de la carretera porque no sé cómo salir. Pero sabemos que la carretera va derechito. Kerry says, Jim, I can't see anything, but I know I can keep going straight. I can't get off, but I know the highway goes straight ahead. So I'm just going to keep going straight. Y estamos tocando en cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? Una canción de Amy Grant. We were playing over and over and over this Amy Grant song on his cassette player. Angels watching over me. Angels watch. You old timers will remember that song. I got angels watching over me every move I make. Amy Grant cantaba una canción. Ángeles me están vigilando. Ángeles me están vigilando en cada paso. Y tocamos este canto y oramos varias veces. Señor, ayúdanos. Totalmente a la misericordia de Dios. We were completely at the mercy of God. We prayed several times. God help us. We can't see anything. We can't see anything. Y gracias a Dios salimos de la carretera y esperamos un rato ahí. Llegamos a la universidad y nadie más había llegado. Se me hace que los demás eran más inteligentes que nosotros. Entonces teníamos toda la universidad nosotros dos por unos días. And we made it out of the blizzard. We got to the university. Nobody else was there. They were smarter than us. They'd watched the news. And so we had the whole school to ourselves for a couple days during the storm. Pero este salmo habla de un momento así, en que estamos totalmente impotentes, sin defensa, indefensas, a la misericordia de los demás. This is what the psalm is talking about. When you're completely impotent, helpless, and with no way out. Salmo 124. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando hubo gente
que se levantó contra nosotros, versículo 3, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentes. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador, la trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Here it is, Psalm 124. If the Lord had not been on our side, let Israel say, if the Lord had not been on our side when people attacked us, they would have swallowed us alive when their anger flared against us. The flood would have engulfed us. The torrent would have swept over us. The raging waters would have swept us away. Praise be to the Lord who has not let us be torn by their teeth. We have escaped like a bird from the fowler's snare. The snare has been broken and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. ¿Saben que tú y yo como cristianos cantamos esta misma canción? Que si no fuera por el poder de nuestro Hacedor, nuestro Creador, ¿qué haría de nosotros? You and me sing this same song if you're Christians. If it had not been for our Creator, for our Maker, what would become of us? What would happen to us? Aquí vemos varios cuadros de tragedia. Habla de las aguas. Habla de los dientes de nuestros enemigos. Habla de una trampa, un pájaro en una trampa. He uses several bright visuals here to illustrate our helplessness. He talks about torrents of water washing over us. He talks about the teeth of our enemies ripping us to pieces. He talks about escaping a snare, a trap, like a bird. Several different examples. But the main point of this is that the Lord does not come to give us a self-help manual, a TED talk. He doesn't come to help you find the champion within you so that you can rescue yourself. This image here in Psalm 124 is someone who is completely helpless to save himself. Not someone that just needs a few tips to get out of the snare. It's someone that's completely, hopelessly lost. El cuadro aquí en Salmo 124 no es de uno que necesita unos consejitos para salir de sus problemas. No habla de autoayuda. No habla de un video de YouTube de 6 minutos que te va a ayudar a salir de tus problemas. Está hablando de uno que está totalmente perdido y sin esperanza. Y de un Dios todopoderoso que viene a rescatarlo. This is someone who's totally and completely and hopelessly lost, and a Creator Almighty God who comes down to rescue him, not somebody who needs a few self-help tips. Estaba sentado en un vuelo de avión, y el que estaba a mi lado me preguntó, ¿y a qué te dedicas? Y dije, pues soy pastor. I was on a flight. And the guy sitting next to me on the airline flight asked me, what do you do for a living? I said, well, I'm a pastor. It's always a tricky thing because then you don't know how people are going to react. Nunca sabes cómo van a reaccionar la gente. Y luego hablamos un poco de la Biblia y le dije, ¿le gusta usted leer la Biblia? We talked about the Bible. And I said, do you like to read the Bible? Y me dijo, sí, sí, me encanta. He said, oh, I love the Bible. Mi versículo favorito. Ayúdate que Dios te ayudará. He said, I love the Bible. My favorite verse in the whole Bible is the Lord helps those who help themselves. Not in the Bible. No se encuentra en la Biblia. Ayúdate que Dios te ayudará. ¿Sabes por qué no existe en la Biblia? Porque no es el mensaje del Evangelio.
El mensaje del Evangelio es que no podemos rescatar a nosotros mismos. No podemos ayudarnos a nosotros mismos. No es de que casi estamos rescatados y Dios nos da un push, un empuje extra para salir del problema. No. Nosotros estamos totalmente perdidos, impotentes. Y Dios llega y nos salva con su gran poder y su brazo fuerte. This is how the gospel works. It's not like we need an extra little push that we pedal and pedal and pedal and we do our best and then God gives us that little extra push to get across the finish line. No, we're completely and totally lost and without hope, and God comes with his strong right arm and he completely rescues us from devastation. That's the message of the gospel. El Evangelio dice que nosotros somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Dios mandó a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, y murió en nuestro lugar, resucitó. Y si clamamos a Cristo, Él nos salva. Él nos rescata. Here's the message. We're totally lost. We're full of sin. We can't save ourselves. God sent Jesus to die on the cross for us, and Jesus died and rose again. And if we call on him, he completely saves us. Pero yo no puedo salvar a mí mismo. No puedo, but I can't save myself. Y es un cántico de agradecimiento a Dios diciendo, si no fuera por el Señor, estuviéramos muertos. Estaríamos perdidos. And this is a psalm of gratefulness to God. The psalm says, if it wasn't for the Lord, we'd be dead meat. We'd be completely lost. Es como la canción famosa de Jesús Adrián Romero, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí? Where would I be if it wasn't for Jesus? Think about it for a minute. Where would you be if it wasn't for Jesus Christ and his saving grace and his power? Estaríamos perdidos. We'd be lost. Dile a tu vecino, y tú también. Aunque eres guapo e inteligente, no. Perdido. Doesn't matter how smart you are, how good looking you are, what an awesome Dallas Cowboys jersey you have, you'd still be lost. Hasta puede ser americanista y ser perdido. Imagínense. Porque el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Es el único. Y este capítulo, este salmo, es un cuadro de alguien totalmente, totalmente perdido y sin esperanza. Y que Dios llega y lo salva. This psalm is a picture of somebody who's totally and completely lost, drowned, viciously torn apart, trapped, and Jesus Christ comes in his mercy and rescues them. Luego habla de la trampa del cazador. It talks about the snare of the fowler. La Biblia dice que somos esclavos encadenados en el pecado y en la condenación. The Bible says we're slaves of sin. We're trapped, we're tied up. Checa esto en Romanos 8. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Éramos esclavos, encadenados en la trampa, y luego llega Cristo Jesús y nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Check this out in Romans 8. It says, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So we're all slaves to this law of sin and death. And then Jesus Christ comes and lets us out of the trap. La trampa del cazador. Tú y yo atrapados en esta trampa del pecado. You and me trapped and stuck in this trap, these chains of sin, and Jesus Christ has come to free us. Hemos escapado de la trampa del cazador. We have escaped the snare of the fowler.
You just can't do it yourself. The problem we have in the United States, I can only speak of our own country, right? Is we have this idea that I can do everything myself. That I can educate myself. I can get a career myself. I can pull myself up by my own bootstraps. I can make a new life for myself. I'm an individual who can somehow get out of anything. And then I can push myself forward. And there's a you know, there is some truth to that, humanly speaking. Aquí en los Estados Unidos tenemos esta creencia, esta ideología que el individuo puede progresarse solo, que por la escuela puedo mejorar mi vida por la escuela y luego tener una carrera mejor que mis papás, tener cosas, una casa más grande que mis papás, mejorar mi vida, cambiar mi familia y solo por mis fuerzas y mi trabajo y mi sudor. Y hay una cierta verdad en eso hasta cierto punto. That's not entirely incorrect. El problema es que el norteamericano también dice que también puedo agradar a Dios yo solo. Escuché esta semana un candidato para la presidencia decir que el cristianismo dice que si soy bueno voy al cielo y si soy malo voy al infierno. I heard a presidential candidate this week say, the gospel is that if I'm good I go to heaven and if I'm bad I don't go to heaven. ¿Es el evangelio? ¿Es el evangelio? ¿Que si soy niño bueno voy al cielo? That's not the gospel. You can do a lot of things by your own sweat. The one thing you can't do is get rid of sin and gain eternal life. Puedes hacer muchas cosas con tu propio sudor, pero una cosa que no puedes hacer es salvarte a ti mismo del pecado y de la muerte. No vas a poder regresar de la muerte con tu propio sudor. You can't come back from death with your own sweat. No vas a poder llegar al cielo con tu propio sudor. You won't make it to heaven by your own work, by your own sweat. Yo he dicho por muchos años a los graduados que es importante estudiar, pero en la vida muchas veces es quien conoces. ¿Tienes palanca? ¿Quién conoces? I've told graduates for years that education is really important, but many times in life, it's who you know. Who do you know? Y también, la vida eterna se trata de quién conoces. ¿Quién conoces? ¿Conoces a Cristo? Eternal life is just like that. Who do you know? Do you know Jesus? The Bible says, he that has the Son has life. He that doesn't have the Son does not have life. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No se trata de mis obras buenas, de que sea un niño bueno. Se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Y luego termina el Salmo. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. And then the psalmist finishes, our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Tarde que temprano vas a llegar a un punto en la vida en que tu dinero no te puede ayudar, tu palanca no te puede ayudar, el ejército de los Estados Unidos no te puede ayudar, tu familia no te puede ayudar, nadie te puede ayudar. Y luego en este momento vas a clamar al Señor, creador del cielo y la tierra, y Él sí te puede ayudar. Sooner or later, you're going to come to a point in life where your money can't help you, your influence can't help you, The United States Marines can't help you. Nothing and no one, no family member can help you. You're going to come to a place where nothing and no one can help you. And it's in that moment you're going to realize that your help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Mi ayuda está en el nombre del Señor, hacedor del cielo y de la tierra. My help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. ¿Han estado a veces en la cama
y no puedes dormir pensando en tus cuentas, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en nuestro país, en los peligros, y a veces no puedes dormir. You ever laid in bed at night and been so stressed out by life, obsessed about your problems, maybe in your marriage, maybe in your family, your kids, your grandkids, perhaps the condition of our country, the dangers in the world, y no puedes dormir, and you can't sleep? ¿Saben qué? El Salmo 121 dice que nuestro Dios Jehová jamás duerme. Él trabaja el turno de noche. Él está despierto en la noche. Él siempre está con nosotros. Even in nighttime, when things seem more ugly and more despair crashes in, Psalm 121 says that our God does not sleep or slumber. He works the night shift. He's awake. He's there to help us 24 hours a day. 24 horas al día, nuestro Señor Jehová está con nosotros. Nunca duerme, jamás duerme. Siempre está ahí. He's always there. He never sleeps. A lo mejor has escuchado estas palabras. Déjame cerrar la puerta al doctor. Siéntate ahí. Mira, tienes cáncer. Tienes leucemia. Tienes esto, tienes el otro. O tu jefe, con la puerta cerrada, mira, ya no podemos ocuparte, ya no hay trabajo aquí para ti. O tu hijo viene contigo, mira, ya no creo en Dios. Maybe you've had the doctor close the door, told you to sit down. Listen, you've been diagnosed with cancer. You've been diagnosed with leukemia. You have incurable brain tumors. Your boss takes you into an office and says, look, we can't afford to keep you on the job anymore. I'm afraid there's no job for you here. Your child comes to you and says, Dad, I don't believe in God anymore. En este momento, mi dinero no es una ayuda para mí. Mi palanca no es una ayuda para mí. At that moment, my money's worthless. My influence is worthless. ¿Con quién voy? La Biblia dice que mi ayuda está en el nombre del Señor, Hacedor del cielo y de la tierra. My Bible says that in that moment, my help is in the name of the Lord, Maker of heaven and earth. Maker of heaven and earth. En esta mañana te doy esperanza y gratitud, porque no estamos solos. No estamos solos en la vida. No hacemos lo que podemos y luego esperamos un push de Dios. No, Él nos rescata de lugares imposibles. Él interviene sobrenaturalmente a nuestro favor. Él todavía escucha nuestras oraciones desesperadas. Listen, this morning I'm giving you a word of hope and a word of encouragement, that there's no place so dark that Jesus can't hear you. That even when you come up against an impossible situation, a desperate situation, Jesus Christ still intervenes supernaturally. You can still count on the Lord Jesus Christ to help you when nobody else can help you. I remember visiting you, Todd, when you had that sickness. What was it called? Yeah, that was nasty stuff, man. And that was a dark time for your family. That was dark. You couldn't drive. God remembered you. Jesus remembered you. Brought you out of that hole. Yo me acuerdo que Todd pasaba por un tiempo con una enfermedad horrible. No podía manejar por un tiempo. Y Dios lo sacaba. Dios lo sacaba. Dios lo rescató. He released you from the fowler's snare. Lo rescató de la trampa del cazador. All of you have a story. Todos ustedes tienen una historia.
de un momento en que Dios te dio esperanza cuando no tenías esperanza, cuando Dios te rescató donde no había esperanza. All of you have a story that how God saved you when there was no hope, when God came and gave you a word of hope in your despair. Y es el punto de este salmo, que estamos agradecidos y alabamos a nuestro Dios. And that's the point of the psalm, that we're so grateful and we worship this God who rescues us when we can't rescue ourselves. Cuando no podemos rescatar nosotros mismos, ese Dios hacedor del cielo y de la tierra nos rescata. Vamos a decirlo todos. Let's say this together. ¿Listos? Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ok, sacaron un 7 ahí, vamos a decirlo mejor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Let's say this in English. You ready? Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. One more time. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Señor, te damos gracias por tu ayuda, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios ayudador. Tú eres nuestro creador. Tú tienes las llaves del cielo y del infierno. Tú eres un Dios todopoderoso. Y Señor, gracias porque nos has rescatado cuando nosotros no podíamos rescatar nosotros mismos. Lord Jesus, we thank you that you are an almighty God. You are the maker of heaven and earth. You hold the keys of death and hell. You are an all-powerful Savior who rescued us when we were completely lost and we couldn't rescue ourselves. Ayúdanos, Señor, a creer en ti en los momentos más oscuros. Help us, Jesus, to believe in you even in those darkest days, que todavía andas rescatando y liberando a la gente, that you're still walking the earth, rescuing and liberating people. Y pedimos esto en el nombre fuerte de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, cantamos y nos despedimos. Algo está cayendo aquí. Fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo ahí, es tan fuerte sobre manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Gloria está aquí, está cayendo, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está. Gloria está aquí. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense y nos vemos próximamente.
Gracias. Está bien.